En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, sobre Leo Messi. Por otro lado, hablaremos de la nueva colaboración del astro argentino con Bad Bunny. Hablaremos de una anécdota de un seguidor de Leo Messi y de lo último del Uruguay-Argentina, clasificatorio para el Mundial 2022. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Leonardo sobre Leo Messi. La llegada del argentino este pasado verano al Paris Saint-Germain fue una de las grandes sorpresas en la historia del mercado de fichajes. El argentino quería seguir en el Barcelona, pero las dificultades económicas del conjunto azulgrana evitaron al de Rosario poder cumplir su deseo. Esta ilusión del astro fue confirmada por el propio Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que habló sobre la llegada del 6 veces Balón de Oro al Parque de los Príncipes durante el Festival de los Sport, organizado por la Gaceta de los Sport. Dijo lo siguiente: Messi estaba convencido de quedarse para siempre en el Barcelona. Aseguró el brasileño, que se mostró entusiasmado de poder haber juntado en el mismo equipo al argentino, a Neymar y a Kylian Mbappé. Lo dijo así: el juntar en un equipo como el Paris Saint-Germain a Leo Messi, Mbappé y Neymar es algo genial, sentenció el exfutbolista sobre las tres grandes joyas del conjunto parisino. De igual forma, Leonardo también habló sobre la situación de Gianluigi Donnarumma y lanzó nuevamente un dardo al Real Madrid por su manera de actuar para tratar de lograr el fichaje de Mbappé, el gran deseado del cuadro del Santiago Bernabéu. Por tanto, esto es lo que ha dicho un Leonardo que ha tocado varios temas de actualidad del Paris Saint-Germain. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de lo que ha hecho un seguidor de Leo Messi. El fanatismo por Leo Messi parece no dejar de tener fin. Esta vez el ejemplo lo protagonizó Ángel López, un aficionado de la Pulga de 30 años. El hincha habló para Olé y mostró una obra que tiene con el 6 veces Balón de Oro, y es que el fanático hizo una bandera enorme con una foto con el 10. Lo curioso de la historia es que aquella instantánea nunca existió y fue un montaje, lo dijo así: se me ocurrió la idea antes de la Copa América para llevarla al estadio. La hice así, como si me estuviese tomando una foto con él, porque mantengo el sueño de que en algún momento se haga realidad, así lo explicó. También destacó sus muchos intentos por hacer su sueño realidad y fotografiarse con el crack. Fui a esperarlo al aeropuerto, éramos tres, mi hermano, el conductor que nos llevó y yo, pero lo vi muy de lejos cuando se subieron al autobús. Por último, reveló desde cuándo es fan de Messi y dejó claro que es el mejor jugador del mundo. Desde la primera vez que lo vi, me he pasado horas viendo sus goles, gambetas y pases, lo seguí en el Barça, lo hago en la selección y ahora estoy atento al PSG solo por él. Messi es el número uno dentro y fuera del campo. Así concluyó Ángel López, seguidor de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de la nueva colaboración de Messi con Bad Bunny. El artista urbano puertorriqueño utilizó su voz para narrar un anuncio en un vídeo de Adidas en inglés dedicado al futbolista argentino y disponible desde este sábado en las redes sociales de la marca deportiva. El anuncio de 30 segundos de duración y titulado Lo imposible es nada arranca con imágenes de la ciudad natal de Messi, Rosario, seguido de un antiguo vídeo en el que este juega al fútbol y anota un gol. El spot prosigue con imágenes de Messi con la selección argentina, en las que anota varios goles. El astro también apareció junto a uno de sus 6 balones de oro que ha ganado. Además, el jugador del Paris Saint-Germain compartió protagonismo con varios jugadores con discapacidades físicas en un intento de la marca de demostrar que no existen limitaciones en el fútbol.
mientras encontraba su manera de jugar, vio posibilidades de ser más que un competidor, más que un campeón y más que ser el mejor de la historia. Arrancó diciendo Bad Bunny. Él vio que podía ser una inspiración para todas las personas en tener oportunidades y que a través del deporte podía demostrar que no hay límites para que lo podamos lograr. Así finiquitó el artista puertorriqueño. Adidas, por su parte, resaltó en un tuit que Messi vio oportunidades mayores que ser el mejor futbolista de la historia. Y es que aquí precisamente podéis ver el tuit de Adidas con el vídeo de Leo Messi y la descripción. Vamos ahora a hablar del enfrentamiento entre Argentina y Uruguay, donde se va a reencontrar Messi con dos viejos conocidos. La clasificación de Conmebol para la Copa del Mundo en Qatar también continúa en marcha con un nuevo duelo entre albicelestes y charrúas, que protagonizan una de las mayores rivalidades del continente después de 195 partidos disputados entre ambas selecciones en diferentes instancias. El partido también será especial para Lionel Messi, quien se encontrará con su amigo y excompañero en el FC Barcelona, Luis Suárez. Con la camiseta azulgrana, ambos disputaron un total de 258 encuentros, aunque han debido ser rivales en otras 9 al momento de defender a sus combinados nacionales. El historial con ambos en el campo favorece al argentino, que ha obtenido la victoria en 5 oportunidades, mientras que 3 han sido para la celeste y solo una vez terminaron empatados. En el clásico del Río de la Plata, Messi suma 5 goles y 3 asistencias, mientras que Luis Suárez solo marcó 1 y dio 2 pases de gol. Si bien hubo rumores de que el astro argentino no jugaría a causa de unas molestias en su rodilla izquierda, en las últimas horas se ha anunciado que sí estará presente. Por la albiceleste también podría volver Lautaro Martínez, en tanto que Scaloni podría realizar algunas rotaciones. Los medios uruguayos aseguran que Ronald Araujo saldrá desde el arranque del compromiso ante las lesiones de José María Jiménez y Georgian Diarrascaeta. Los charrúas no ganan en suelo argentino desde hace 34 años y buscarán los 3 puntos para ascender en la clasificación, donde son cuartos con 16 puntos e igualar a Argentina, que es segunda con 19, pero con un partido menos tras la suspensión del choque ante Brasil. Por tanto, partido intenso, partido difícil, el que le espera a Messi contra la Uruguay de Luis Suárez y Ronald Araujo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!